Bueno, entonces continuamos con esta tercera reflexión, la ley del amor. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que nos ilumine y nos guíe. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 13. La fe y la paciencia de los Tesalonicenses. De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece activa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Así van colmando constantemente la medida de sus pecados, pero la ira descargó sobre ellos con vehemencia. Palabra de Dios. Pues nosotros conocemos la ley de Dios. Sabemos que Dios nos ha revelado la ley por medio de Moisés, los 10 mandamientos. Y también en la nueva creación en Jesucristo, la nueva alianza, que es nuestra Iglesia Católica, nosotros tenemos los preceptos de la ley, que son todas las fiestas y celebraciones de la liturgia de la Iglesia, que son mandatorias, obligatorias, como la misa el domingo y otras misas que son mandatorias durante el año litúrgico. Y esa es parte de la ley de Dios. Entendemos que la ley del amor, pues, es precisamente la obediencia. Porque ¿cómo se puede descubrir esa ley en el amor? Primero, el amor sabemos que es Dios. Dios es amor, y el amor humano no es un amor perfecto, por lo tanto no es de Dios. Pero el amor de Dios, que es el amor perfecto, es una ley, la ley del amor, que quiere decir, si yo amo a Dios, amo incondicionalmente, o sea que amo perfectamente, porque humanamente no se puede amar perfectamente, porque el amor humano es condicional. Yo amo lo que me conviene amar, eso es lo que humanamente yo hago, porque el amor mío no da para más. Precisamente el Espíritu Santo que se nos ha sido dado en el bautismo nos trae el verdadero amor de Dios. Pero Dios es perfectamente bueno y por eso nunca se impone a nosotros. A pesar de haber sido bautizados, Dios nos da el libre albedrío, la libertad de amar o de no amar. Por lo tanto, nosotros, a medida que vamos concientizándonos con nuestra fe católica, nos vamos despertando al amor de Dios, si es que crecemos espiritualmente. Crecer espiritualmente precisamente es crecer en la ley del amor, porque uno no puede ser una persona espiritual si no se está llenando del Espíritu de Dios.
porque tan solo hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del mal, no hay ningún otro espíritu. Entonces, llenarse del amor de Dios es llenarse del Espíritu Santo. Y esa es la ley del amor, que es perfecta porque es el amor de Dios. ¿Cómo llega uno a alcanzar el amor de Dios si somos imperfectos? Precisamente hay que descubrir algo importante. Jesús es redentor porque Él vino a completarnos. Porque antes de la encarnación de Jesús estábamos muertos en el pecado. El paraíso estaba cerrado, nadie podía entrar al cielo y estábamos esclavos del demonio. En cambio, Jesús se encarna y cuando muere en la cruz, derrota la muerte, derrota el pecado. Y luego nos envía su Santo Espíritu. Y a partir de ese momento, Dios nos da el don más grande que habíamos perdido, la vida. Porque la muerte entró a Adán y Eva por la desobediencia, por el pecado original. Entonces se dan cuenta que esa desobediencia de Adán y Eva causó la muerte, por lo tanto, la ley del amor descansa en la obediencia. Nosotros por naturaleza somos desobedientes. Usted sabe que a un niño usted nunca tiene que enseñarle a ser desobediente. Él es desobediente por naturaleza. Pero ¿qué le tiene que enseñar a un niño? A ser obediente. Eso lo tiene que enseñar. Y ustedes saben lo que cuesta enseñar eso. Pero si usted observa su vida natural, se da cuenta que no importa la edad que usted tenga, siempre tiene tendencias a la desobediencia. En todo el aspecto, el hombre tiene que estar constantemente, el hombre bautizado, cristiano, que ha sido llamado a esta iglesia, tiene que estar constantemente cuidándose de la desobediencia, porque por naturaleza tiende a desobedecer en todo. Entonces, la ley del amor es precisamente un compromiso. Ustedes saben que nosotros cuando vivimos en el mundo y no estamos muy interesados de vivir en gracia con Dios, estamos como alejados de la iglesia y alejados de la obediencia a Dios, pues no tenemos ningún interés en hacer las cosas como deben ser a nivel moral, espiritual, no nos importa. Pero cuando uno se renueva y comienza a buscar la rectitud de la vida, a vivir en orden con Dios y con los hombres, entonces comienza a entrar en la ley del amor, porque entiende que vivir en paz con Dios y con el prójimo es una ley que es liberadora, sanadora, redentora, la ley del amor. Porque, como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Lo que quiere decir, a pesar de Cristo haberse encarnado, haber muerto por nosotros, haber resucitado, haber ascendido al cielo, al haberse sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, haber enviado su Espíritu para que nos acompañe siempre. Sin embargo, Él no se impone. Es un amor perfecto, pero nos ha revelado todo para que nosotros podamos vivir bajo la ley del amor, que es lo único que nos puede salvar. No hay nada más que nos pueda salvar que el amor de Dios. Entonces, para nosotros poder entrar en este misterio de la ley del amor,
tenemos que darle el sí a Dios. Dense cuenta que la iglesia habla de la Virgen María acerca de su fiat, el sí de María, que transformó todo el universo entero y todas las criaturas, el sí de ella, porque ella le dijo sí al arcángel San Gabriel para que ese niño fuera engendrado en su vientre. Es el amor perfecto que, habiendo creado a María con sus propias manos, no exigió que ella dijera que sí a la misión para la cual él la creó. El ángel le vino a pedir consentimiento y ella dijo sí. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, le dice al arcángel. Es el fiat. Pero cuando hablamos de todas las criaturas humanas, entonces hablamos de la misma ley. Dios nos da su espíritu, pero no nos impone su voluntad, sino que nos deja libres en nuestra voluntad humana. Pero nos enseña, es mejor que descubras que mi voluntad es perfecta y la tuya imperfecta. Si abandonas tu voluntad en mí, vivirás en mi amor perfecto. Es lo que la iglesia hace, lo que el evangelio hace, lo que invita a Dios. A que entendamos que la voluntad de Dios debe ser nuestro camino, pero Dios nos deja libres. Y por eso es tan importante darle el sí a Dios para nuestra íntima relación con Él en un amor incondicional. Ustedes se dan cuenta que hay católicos que hacen una novena para una necesidad que tienen, y de pronto la hacen dos o tres veces, y si no tienen respuesta de esa novena, empiezan a preguntar por todas partes, ¿qué novena debo hacer para conseguir esto o aquello? Y si ya no reciben nada después de hacer varias novenas, pierden la fe, porque lo que estaban buscando era que Dios les diera lo que querían, pero si Dios no se los da, entonces no quieren saber nada de Dios, porque no hay amor, porque es simplemente una persona egoísta que está buscando su beneficio personal, y si no se lo dan, se disgusta, tan sencillo como eso. Pero cuando nosotros tenemos la gracia, el don, el amor de Dios que hace que seamos dóciles y humildes, nosotros le presentamos a Dios una novena para alguna necesidad. Pero por naturaleza espiritual de aquel que es fiel, sabe que esa novena que está haciendo, la está haciendo en la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. O sea, en su corazón no está poniendo condiciones para que la novena sea respondida de acuerdo a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y esto es lo que hace la diferencia entre una persona que está en la voluntad humana, que no está en la ley del amor, y el que está en la ley del amor y en la voluntad de Dios. Yo, por ejemplo, cuando oro pidiéndole algo al Señor que necesito, yo le digo, Señor, esto es lo que necesito, pero si tú no me lo vas a dar, dame la gracia de no necesitarlo. Y la gran mayoría de las veces no me contesta lo que yo quiero, pero me da la gracia de no necesitarlo, hasta el punto que cosas que eran tan importantes cuando hice la novena, el Señor me da la gracia de no necesitarlo, hasta me olvido lo que le pedí, porque eso es. Entonces es orar incondicionalmente. Pero ustedes han escuchado, o seguramente a alguno les puede haber pasado, de que después de orar varias veces por una necesidad y no ser respondida la oración, la gente empieza a cuestionar a Dios y de repente se enfría espiritualmente.
se aleja de Dios simplemente porque está ofendido, no le gusta que Dios no le responda lo que quiere. Ten en cuenta que eso está lejos de ser la ley del amor, nada que ver con la ley del amor. Es como en la vida nuestra, y así lo dicen los libros sapienciales, tenemos tan pocos amigos que se cuentan en los dedos de una mano y sobran dedos. Porque durante esta vida, un amigo es un tesoro. Y hay que cultivarlo y cuidarlo porque es un tesoro. ¿Por qué? Porque hay muy pocos amigos de verdad. Muy pocos. ¿Y por qué hay tan pocos? Porque la gente que ama incondicionalmente no es abundante. Ustedes saben que esos amigos que tenemos en los cuales podemos confiar nunca esperan nada de nosotros y siempre están preocupados por nuestro bienestar. Y cualquier necesidad que tengamos, si ellos pueden, siempre nos atienden. Son los primeros en estar ahí. Ese es el amor incondicional del amigo, que es amigo porque ama, no porque tiene ningún interés. Porque la gente que tiene interés de nosotros y en el momento que estamos necesitados o tenemos una situación difícil en la vida, se alejan, no acuden, no apoyan, porque la amistad no tiene nada que ver con el amor. Y eso es lo que hace mucha gente con Dios. Cuando Dios no contesta las peticiones, las súplicas, la gente se enfría, se aleja. Yo me encontré una vez un caso muy doloroso de una señora que era carismática, con muchos dones y con una capacidad de congregar gente inmensa. Esto es en Europa, y llenaba estadios. Varios años me invitó a sus congresos y era una persona esas llenas del fuego del Espíritu, y cómo oraba y cómo pasaban cosas maravillosas con todo lo que hacía. Pero un día el Señor se le llevó un hijo, se murió un hijo en un accidente. Yo no estaba por allá en ese momento, pero regresé como un año después de que había muerto ese hijo, y la persona que estaba liderando ese grupo era otra ya, y yo pregunté por ella y me dijeron: mire, allá está al fondo. Pero ella está disgustada con Dios. Así me dijeron, disgustada con Dios. Y a mí eso me entró, como dicen en lenguaje popular, en reversa. Porque yo dije: ¿cómo puede ser posible que una persona de esa unción, de tantos años de carismas en esa comunidad, y ahora esté ofendida con Dios? Cuando eso... es uno de los pecados más graves, tentar a Dios, hacerle reclamos a Dios. Ustedes se acuerdan que en el Éxodo, los hebreos tentaron a Dios y en un solo día murieron más de 20.000. Porque estaban protestando porque Dios los sacó de Egipto y querían volver a tener a la comida de su esclavitud. Un pueblo ingrato. Como dice el Salmo, un pueblo maleado de incredulidad. Y esta señora entonces se alejó de Dios, estaba disgustada, porque reclamaba: ¿cómo es posible que todos estos años sirviéndole a tu iglesia, todos estos años de este ministerio atendiendo almas, y te llevas a mi hijo? Bueno, pues fue muy triste ver eso, porque uno a veces se engaña. Y las personas que uno ve tan llenas de Dios y tan entusiastas y con tantos dones y tantos prodigios que ocurren a través de ellas, de pronto no están realmente en la ley del amor. De pronto en el corazón todo eso que están haciendo es condicional, hasta el punto que son así siempre y cuando todo salga bien. Pero si no salen las cosas bien, ya no soy yo el terrible carismático, lleno de dones y amando a Dios. No, ya no, porque Dios me traicionó. Entonces,
nos damos cuenta que nadie está seguro, como dice San Pablo. San Pablo dice, nunca te creas seguro, porque el día que estés más seguro te pueden tumbar. Así de que uno tiene que estar vigilante. Esta señora se recuperó después y en otra oportunidad, años después, ya estaba de regreso en su vida normal de comunidad. Pero tuvo una prueba terrible que no pasó. Ella no pasó la prueba. Más adelante Dios le dio otra oportunidad, pero esa prueba la vivió en contra de Dios. Y es triste porque a veces uno piensa que por lo que está actuando en iglesia y sus ministerios son muy ungidos y hay mucho milagro y hay mucha cosa, uno piensa que puede estar bien. Pero lo que se le olvida es que los milagros los hace solo Dios, los dones son solo el Espíritu Santo. Uno es como San Pablo dice, nosotros somos vasijas de barro que llevan el tesoro, pero vasijas de barro. Somos instrumentos muy frágiles y muy débiles. Sin embargo, Dios es tan maravilloso que usa un instrumento tan frágil y débil como nosotros para hacer maravillas. Ustedes saben, mire todas las maravillas que Él hizo a través de los apóstoles, las maravillas que ha hecho a través de tanto santo a través de los siglos. Maravillas, portentos, prodigios, cosas extraordinarias, como su promesa que dice, ustedes harán lo que yo hago y mucho más. Les profetizó Jesús a los apóstoles y a todos nosotros que llegaríamos después de ellos. Entonces, la ley del amor es precisamente lo que sucede con los apóstoles después de Pentecostés. Dense en cuenta que nosotros no podremos encontrar la perfección del amor si Dios no nos da la gracia y si no estamos unidos al Espíritu de Dios. Solos jamás podremos alcanzar eso. Y por eso, antes de Pentecostés, Jesús estuvo 40 días resucitado entre los apóstoles. ¿Ustedes se acuerdan todos los pasajes que hay en que Jesús se aparecía cada rato a los apóstoles en esos 40 días? Pero también van a leer algo muy curioso. Durante esos 40 días, ninguno de los apóstoles fue a contarle a nadie en la Judea que Jesús había resucitado. Semejante noticia, ¿se pueden imaginar? Los judíos crucifican al Señor, el Señor muere en la cruz, lo entierran y luego resucita. Esa es la noticia más increíble, pero no tenían el valor de hacer eso porque estaban cuidando sus vidas. No habían entrado en el Evangelio todavía, porque el Evangelio dice, el que cuide su vida la perderá. Y estos la cuidaron. Entonces, en el momento que llega Pentecostés, entran en la ley del amor, porque entran sin miedo y se fueron por todas partes. En el mismo templo donde estaban los que habían crucificado al Señor, allá se iban todos los días ahí en Jerusalén a predicar en el templo sin una gota de miedo, porque ya habían entrado en la ley del amor, ya vivían para Dios, ya no estaban cuidando su vida, sino que le habían entregado su vida a Dios, porque tenían el Espíritu Santo en ellos que les daba la fuerza para hacer eso. Pues, en nuestro caso, cuando usted, a pesar de haber sido bautizado, no tiene la fuerza para morir por el Señor, para vivir la verdad, para vivir el amor, entonces usted todavía no ha entrado en la ley del amor. Para entrar en esa ley del amor, a pesar de que estamos bautizados y tenemos ese Espíritu Santo que recibieron en Pentecostés los apóstoles, sin embargo, nosotros tenemos que darle el sí a Dios de nuestra santidad, nuestro compromiso, que yo me levante
y le digas: Señor, Señor, este día te lo entrego todo a ti. Quiero caminar contigo en todo lo que voy a vivir en este día, y que cada día sea así. En este momento estamos caminando con la ley del amor, porque ahí sí tenemos una vida incondicional con Dios. No porque esté esperando yo que por obedecerle a Dios entonces todo me va a salir bien y voy a conseguir todo lo que yo quiero. No, sin condición. O sea, yo me voy con Dios sin importar lo que me pasa, sin importar lo que voy a vivir, de todas maneras voy a estar con Él. Y si pasan cosas muy difíciles en mi vida, no me voy a alejar de Él y tampoco lo voy a cuestionar, sino que voy a estar unido a Él en todo momento. Si me toca llorar, lloro. Si me toca sufrir, sufro. Si viene el hambre, la guerra, las persecuciones, todo, ahí voy marchando con Dios sin alejarme de Él, porque no le pongo condición. Y eso es lo que hace el buen amigo. El buen amigo lo acompaña a uno siempre, así esté en la cárcel, así esté enfermo, así tenga prosperidad o escasez, como sea, siempre está ahí. Y ese es el amor, la ley del amor, que es perfecta porque es en Dios. Y esto es lo que debemos aprender, porque miren ustedes que nosotros convenientemente pues nos preocupamos de amar bien a aquellos que nos duelen, como los parientes de sangre, la familia, los amigos muy cercanos o gente importante en nuestra vida. Nos preocupamos por amarlos bien, pero nadie más nos importa. A todos los demás los amamos mal. Ustedes se dan cuenta que en este mundo que vivimos, y eso que hace 2000 años también hay un pasaje del Evangelio que Jesús pone un ejemplo parecido al que les voy a poner. Usted ve en una ciudad grande una persona tirada en la calle o una persona que se cayó, mucha gente pasa derecho por el lado del que se cayó, por el lado del que está ahí herido, o como el publicano que estaba caído, ¿no? Como aquel que se cayó y pasaron varios por el lado y no lo recogieron. Entonces entendemos que el amor tiene mucho que ver con el compromiso con Dios. Todo comienza con Él. Yo tengo que aceptar que Dios es mi Señor. Por eso se dice, debemos darle el señorío a Jesús. Ustedes saben qué quiere decir el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía. Eso quiere decir darle el señorío a Dios. Porque si yo voy a confesarme, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy reconociendo que he ofendido a Dios. Y por lo tanto voy a pedirle perdón a Dios. Y haciendo eso reconozco que Dios es un ser superior a mí y que yo le debo mi obediencia. Y por eso me confieso y le pido perdón por medio del sacerdote. Pero estoy pidiéndole perdones a Dios. Y entonces ahí le doy el señorío. Cuando voy a comulgar, estoy convencido en mi corazón. Debo estar convencido porque la Eucaristía es un dogma que nos dice que Jesús está en cuerpo y sangre en ese pan. Y yo estoy llamado a creer eso como católico. Y si yo voy convencido de eso a comulgar, le estoy dando el sí al misterio de la transustanciación. Le estoy dando sí al misterio de que yo creo firmemente que Jesús está vivo en la Eucaristía. Esa es la ley del amor eucarístico, porque creo en lo que estoy recibiendo. Es más, si nosotros somos lo suficientemente honestos, podemos preguntarnos desde el fondo del alma, ¿será que yo sí creo 100% que Jesús está vivo en esa hostia?
Porque le cuento, si uno se examina y no está seguro, pues es una gracia que Dios le deje ver eso, porque entonces usted se va a preocupar por decirle a Dios: Señor, apiádate de mí, dame la gracia de creer que estás vivo en Eucaristía. Porque eso es un momento perfecto, un momento de honestidad. Sin embargo, miren, hay gente que me pregunta: ay, ¿usted me puede dar un consejo de cómo estar en la adoración al Santísimo? Porque yo llego y me rezo mis rosarios y leo la Biblia, pero después me duermo porque no sé más qué hacer. Y entonces ahí se dan cuenta de que ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Si usted verdaderamente creyera que Jesús está vivo en la hostia, ¿usted cree que al entrar a adorar al Santísimo necesita ocuparse haciendo cosas para no dormirse y después se duerme también? No. Si usted creyera que ese es Dios, miren, nosotros a veces para ir a visitar a una persona importante hasta compramos ropa nueva. Y cuando usted está visitando a esa persona, no se le duerme al frente. ¿Se puede imaginar si uno creyera que está visitando a Dios? ¿A Dios? Pues el problema que hay ahí es que por mucho que uno diga que cree que ahí está, el alma no está dando testimonio de eso. Porque entonces, ¿cómo así que se duerme? ¿Cómo así que tiene que estar tan ocupado haciendo cosas ahí para estar entretenido? ¿No? Ahí no hay lo que es. Es más, si nosotros llegamos verdaderamente a entender que Jesús está en la Eucaristía vivo, eso transforma nuestra vida. Mire, aquí en este templo tenemos a Jesús en este sagrario. Uno puede preguntarse, de todo el tiempo que llevamos aquí hoy, ¿cuántas veces ha estado usted consciente que está en presencia de Jesús de Eucaristía en ese sagrario? ¿Cuántas veces ha sentido su presencia ahí? ¿Cuántas veces ha estado usted consciente de que Él está ahí? Dios, vivo, presente. Y se dará cuenta que muchas veces nos salimos de la realidad espiritual y nos quedamos en un territorio carnal, humano, donde no está Él, a pesar de que estamos en su presencia. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar. Para poder entrar en la ley del amor de Dios, tenemos que estar presentes, presentes de verdad en todo momento. Porque el momento que usted pasa acá, que no está consciente de que Jesús está ahí, es un momento imperfecto. Y en ese momento usted no está en la ley del amor. Por eso, cuando entramos al templo, debemos esforzarnos enormemente de mantener nuestra conciencia puesta en la presencia eucarística del Señor. Usted a veces ve gente entrar a un templo corriendo a arrodillarse al lado de una estatua de la Virgen o de un santo y ni siquiera se santiguan hacia el sagrario, ni siquiera visitan al Señor. No se gastan un minuto haciéndole respeto al sagrario, van es detrás del milagro, la necesidad, donde el santo. Pero el Señor no está como en el radar, ¿no? Y estas imperfecciones son muy delicadas porque estamos actuando fuera de la ley del amor. Ahí estamos afuera de la ley del amor. Y mucha gente entra al templo con Jesús en el sagrario, hablan por el teléfono, contestan el teléfono, hacen cosas que no deben, hablan en el templo, hacen cosas que no están de acuerdo a creer que el Señor está vivo en la Eucaristía. Y por eso recibir la hostia en la comunión sin estar 100% convencido y consciente que Jesús está vivo en esa hostia es una falta a la ley del amor. Porque entonces usted no está convencido.
Miren que con un sacerdote en California, yo lo acompañé porque estaba haciendo estadísticas. Esto en el norte de California, por allá por San José, San Francisco, California. Esperábamos la gente que saliera de las misas del domingo. La esperábamos en el atrio y le preguntábamos a la gente: ¿usted cree que Jesús está vivo en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre? Se sorprenderán ustedes la cantidad de católicos que dijeron que no. Ahora, les preguntábamos, ¿me puede decir cuál fue la primera lectura? La gran mayoría no se acordaban de nada de las lecturas de la misa. Entonces, usted se da cuenta cómo hay tanto católico que no está en la ley del amor, que no está dentro de los sacramentos, que no está con el corazón puesto en las verdades que profesamos. Pero todos esos levantan la mano para rezar el credo en la misa, el domingo. Pero se dan cuenta que están rezando algo que no creen. Porque si creyeran, no levantarían solamente la mano, pero tendrían en el corazón la fe de que todo lo que están recitando lo creen y lo practican. Entonces, cuando hablamos así, hay que tener algo muy claro. Y es que esta reflexión, como es en medio de Cuaresma, no es una acusación, es una exhortación para que nosotros despertemos. Porque si usted llega a encontrarse aquí hoy en una situación en la cual ha descubierto que usted verdaderamente no está seguro si cree que Jesús está en la Eucaristía, pues acaba de recibir una gracia. Esto se llamaría una gracia de Cuaresma. Porque qué tal que siga engañado y usted nunca haya penetrado ese misterio y sigue recibiendo la Eucaristía, yendo a la adoración, haciendo sus cosas católicas, pero sin tener la verdadera fe, porque es muy fácil vivir un catolicismo superficial, externo todo, religioso. Pero vivir la mística de nuestra fe es otra cosa. Porque si nosotros verdaderamente creemos que Jesús está vivo en Eucaristía, yo le aseguro a usted que su vida es transformada. Porque en el momento que comulga, usted va a sentir esa fuerza del Espíritu de Dios. Porque su fe está en esa hostia. Y usted sabe que está recibiendo a Dios. Y cuando usted entra al templo, siente la presencia de Dios y sabe que está ahí. Y todo el tiempo que está acá, siente que está ahí. Es como usted llega a su casa y ahí está su papá o su abuelo en una mecedora y usted puede dar vueltas por toda la casa, pero usted sabe que ese abuelo está ahí en esa mecedora. Y cuantas veces pasa por ahí, ese abuelo no se le quita de su corazón porque está ahí. Usted sabe que está ahí. Y cuando pasa por ahí, le habla, lo saluda, lo acompaña y se va y sigue su vida dentro de la casa, pero el abuelo, la presencia del abuelo está ahí. Pues miren, eso no es nada diferente de entrar a la iglesia y tener la presencia de Jesucristo ahí, todo el tiempo, sin importar usted qué hace, se va a confesar, se para a prender una vela, pasa por acá, viene a cantar. ¿Quién sabe qué hará en la iglesia? Pero todo el tiempo sabe que Jesús está ahí, en ese sagrario. Y no se le olvida, no se le olvida, porque está unido a Él, está consciente de Él. Esa es la ley del amor. Así funciona la ley del amor. Y debemos tener eso claro porque es demasiado importante examinarnos la conciencia y el corazón para asegurarnos de que nuestra fe está concreta, íntegra, que no tenemos la mínima duda de lo que estamos profesando como católicos, de que si vamos a comulgar es porque estamos seguros que esa hostia es Jesús,
que si vamos a confesarnos es porque estamos seguros de que sabemos la gravedad que es el pecado, lo grave que es. Que si vamos a orar, sabemos que Dios nos escucha las oraciones. Y sabemos que esas oraciones no son en vano. Que el Señor está presente en cada oración. Ahí presente nos escucha, nos ve, todo. Y esto todo es definitivamente importante. Porque si uno no llega a esos niveles, no hay ningún crecimiento espiritual en la vida nuestra. Nos quedamos mediocres, tibios, externos, simplemente religiosos o rezanderos, pero hasta ahí llega nuestra fe. Y esa fe no nos lleva al cielo. Esa fe no nos salva. Y dese en cuenta que el Espíritu Santo es muy puntual. Nuestra vida es muy corta. Pero el Señor aparece en nuestra vida y nos habla, nos exhorta, nos anuncia y a veces nos corrige. Por eso el apóstol dice, no menosprecies la corrección del Señor. El Señor corrige a quien ama. ¿Cómo lo corrige uno a Dios? ¿Cómo corrige Dios a uno? Lo corrige con pruebas, con pruebas. Y uno sabe cuándo lo está corrigiendo el Señor. Cuando le pasan cosas que uno sabe que el Señor le está hablando, uno sabe. Por eso la palabra de Dios dice, si hoy oyereis mi voz, como en Meribá, donde me tentaron ese pueblo de maleado de incredulidad, no endurezcáis el corazón si hoy oyereis mi voz. No endurezcáis el corazón. Es importante tener cuidado con eso, porque el Espíritu Santo viene puntualmente a hablarnos al corazón. Y sobre todo, nosotros que estamos en la iglesia y que estamos viviendo este momento de cuaresma, la cuaresma es un don especial, es una gracia especial, es un momento especial. Y por lo tanto, Dios nos da la oportunidad de recibir estas bendiciones de cuaresma y se manifiesta hablándole a nuestro corazón. Y uno sabe cuando la voz de Dios le está hablando. Y miren que Dios a veces nos habla de la boca de un niño, de un abuelo, de un indigente en la calle, de alguien que nos grita y nos maldice. Todo eso es parte de la escuela en que estamos. Todo tiene sentido, todo tiene sentido, la vida que vivimos. Por eso debemos tener algo muy claro. Esta vida terrenal es una escuela de almas y estamos en clase. Todo el tiempo hasta la tumba, todo momento es una lección, todo instante. Ya sea por el palpitar de mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos, las palabras de otro, el viento, el sol, la luna, todo habla, todo tiene unidad con nuestra vida. Y por eso, cuando vivimos en la ley del amor de Dios, estamos en armonía con la creación y las criaturas y con el Creador. Somos uno con Dios. Y esa es la necesidad tan grande que tenemos cada uno de nosotros como cristianos de entrar en esa ley del amor, de entrar en armonía por medio de una fe que está creciendo. Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús hablaba con los apóstoles y de pronto los apóstoles entendían la profundidad con que les había hablado, se quedaban admirados, y lo único que salía de ellos era, Señor, aumenta nuestra fe, porque sentían la necesidad que tenían de aumentar esa fe para confiar más en Él, para creer más en Él, para entenderlo mejor, para amarlo mejor. Era un momento perfecto en el que ellos sentían eso, y eso
es lo que nosotros debemos aspirar, que usted esté de acá y se dé cuenta que le falta algo. A mí me falta creer más que Jesús está en la Eucaristía. Señor, aumenta mi fe para yo poder de verdad vivir esta realidad eucarística 100% seguro. Todo eso tiene que ver con el fiat, darle el sí a Dios. Voy a terminar con esta lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, desde el versículo 16. El ayuno en secreto. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso. Nos conoce a cada uno de nosotros. Es el único que conoce los secretos de nuestro corazón. Y por eso debemos darle tantas gracias a Él por ser ese Dios extraordinario. Amén.